Si van a comprar este tipo de masas, les recomiendo a la hora de comprarlo utilizarlo en el momento, no frizarlo. Si lo frizan a la hora de descongelar, lo que va a suceder es que se infle la masa y luego se rompa todo como en mi caso. Mis enrollados, arrollados me salió el asco, tiene fea apariencia. Pero es mi culpa porque yo no sé o no sabía cómo enrollar hasta que luego me hice un clic y entonces lo enrollé de una forma más aceptable para que no se escapara el relleno y se vea estéticamente bien. Si lo van a freír, fríanlo con poca materia grasa. En mi caso puse demasiada, entonces estaba muy grasoso. Bueno, es una buena opción por si no quieren comprar ya los arrollados hechos de esta marca. Por si es que tienen duda de el relleno que lleva, si de dudosa procedencia o X, pueden hacer su propio relleno, enrollarlo en esta masa y listo. La idea está, yo en mi caso prefiero hacer mi propia masa y que sea lo que tenga que ser. Lo dejo a su criterio. Chao, chao.